Pues hoy arrancamos el programa hablando de todo ese universo de moda que siempre nos trae Natalia Alcaide bajo su mirada personal. ¿Qué tal? Muy bien. Te veo muy flamenca, muy faralaes, muy Sí. feria de abril. Sí, porque para mí ya me estoy anticipando un poquito a lo que me va a venir dentro de poco, que voy a contarte en la próxima semana. Uy, o sea, vienes así como una declaración de intenciones, Sí, ¿no? totalmente. Solo me falta un tocado de flores y ya sería ya, y el abanico. El La próxima abanico. semana te quiero ver así, tocado de Sí, flores y abanico, voy a sí. Estoy traerlo. pensando que sí. De Sevilla, además. Venga, va. Pues venga. La próxima semana veremos con qué nos sorprende Natalia, pero sin anticiparnos, hoy nos trae unas cuantas cosas bastante curiosas. Empezamos hablando de tendencias para este verano. Yo creo que sí. ¿Nos apuntamos? Nos apuntamos Al al punto. punto. Y no estaba preparado, pero es que ya Está. decíamos, no, Ya esa tenemos ahí esa entradilla ya. conexión de. Esa entradilla está. Pues el punto. Es que el punto es un incondicional. Es bueno, el punto más conocido como el bordado inglés, el bordado de verano, que es ese punto calado, que no es el ni crochet, ni macramé, ni el punto. Es el punto ese del encaje, donde es como es muy vaporoso, que es como hace dibujos artísticos, que creo que todo el mundo tiene algo de este punto en verano. Sí o sí, si no lo tenéis, tenéis que comprarlo, por Este es vuestro favor. verano para Porque tenerlo. además es la tendencia más fresca, y además es una inversión en la típica prenda que vas a reutilizar cada vez que vayas de viaje, porque siempre vuelve. En este caso viene ahora el estilo muy romántico que hemos hablado muchas veces, esas grandes mangas vaporosas, que además la podemos usar aquí en el clima del norte, porque ya sabes que siempre necesitamos el frío, tenemos muchísimo frío y nos cubrimos en los brazos. O sea, yo apuesto mucho por este punto bordado inglés, porque es precioso. Debería ser bordado gallego. Porque eso es para no las temperaturas de Sevilla, sino es para ahora Bueno, nosotros. las inglesas por ahí andan. Las pobres le tienen la gabardina. Eso les dejamos en la gabardina y todas las prendas exteriores. Para nosotros nos quedamos con el bordado inglés, que es justo, justo lo que más nos gusta. ¿Te gusta la tendencia? Me gusta la tendencia, me gusta, me gusta. Vale. Más tendencias, nos vestimos por los pies. Sí. Había una famosa frase que decía siempre Marilyn Monroe, también Imelda Marcos, pero ya no vamos a hablar de ella. Marilyn Monroe decía siempre que toda mujer se debería vestir por los pies, y estoy muy de acuerdo. Porque una vez que tú tengas elegido el calzado, tú ya debes, ya el look que tú elijas para el principio ya es maravilloso. Imagínate, ya te imaginas en subida en un alto tacón con un vestido vaporoso como llevamos nosotros, que por cierto te queda muy bien el amarillo, aunque digan que sea de mala suerte, en Bueno, que plateau. sepas que a mí, curiosamente, me encanta el amarillo, que es un color como difícil que no a todo el mundo le va. No entiendo Y a eso. mí me gusta, soy de rojos, eso es Ya, verdad, soy de también. rojos y amarillo. Y quien me conozca sabe que de negros, Ya, bueno, inconscientemente. pero te estás Pero quitando, que me me has estoy dicho. quitando, me estoy ¿Ves? quitando, me estoy quitando. Quiero pensar Pero yo que sí. soy una buena influencia, la reina del color. Sí, Sí, por ¿verdad? supuesto. Bueno, pues entonces he hecho una gran labor de aquí. Pues mira, lo de vestirse por los pies es verdad, porque aparte un buen calzado siempre te completa el look, te lo transforma y además, ¿cuántos vestidos ves? A lo mejor el típico vestido lánguido y tal, que le pones una sandalia plana y te dice una cosa, le pones un taconazo y te dice otra totalmente Lo cambia por distinto, lo completo, cambia sí, completamente. totalmente. Por eso yo siempre tengo que dar alguna tendencia en zapatos porque es una debilidad. En este caso traigo un nuevo zapato que es de la serie Colibri, de Fendi, que es un alegato a la individualidad. ¿Por qué? Porque los materiales, el tacón, es la posibilidad de bordarlos, de buscarle tu esencia, de decir, pues si los quiero así con esta tira, personalizarlos, que se lleva tanto ahora la ropa personalizada, en este caso en los zapatos. Fendi ha hecho esta colección que está causando furor porque marca la diferencia y es la reina de la individualidad. Y me gustaría tener unos zapatos Fendi con nuestras iniciales. O sea, sería una joya increíble. O Increíble. sea, que vestirse por los pies, apuesto por esta tendencia. Bueno, si no conseguís unos Fendi, ¿qué tal unas alpargatas bordadas? Que eso no es más fácil a punto de cruz, ¿no? Pues ahí la forma low cost, en este caso, pues a dar un guiño, pero Fendi ha hecho una colección maravillosa que yo apuesto por ella. O sea, que es una gran idea personalizar incluso los zapatos. Bueno, pues personalizamos los zapatos, tenemos punto inglés y nos vamos. Con joyas, lo que me gusta una joya.
larga vida al logo. El logo, últimamente, todo el mundo quiere personalizar, dar una vuelta a los logos, como hemos hablado muchas veces en este programa, pero en este caso, Louis Vuitton, que lo arrasa con todo, con todas las tendencias, quiere darle también la posición a la joyería. La joyería, como la francesa, que es la nueva directora, Humphrey Hepburn, pues convierte en este tipo de joyas como reinterpretar un nuevo vuelta al logo que todos conocemos, el Louis Vuitton, que es que, bueno, que es como una estrella, todo el mundo lo conoce, no solamente la L y la V, sino que ese logo que parece una estrella con cuatro puntas, pues que enmarca como una flor, pues salió en un holograma en los baúles en 1896, imagínate. Sí. Desde entonces se ha reinterpretado, es muy conocido en todas las marcas de Louis Vuitton, y ¿por qué no llevarlo en tipo joya? Entonces en los sortijas, en los colgantes, en los llaveros, es como revisar la idea del sello, pues para darle como un poco más futurista. Yo apuesto por ellos y, bueno, todo lo que sea de Louis Vuitton, pues, amén, ¿no? Queremos una joyita de esas. Que conste que yo no soy tan, tan, tan fan de los logos como eres tú, pero bueno. Sí, pues yo lo soy. Tenemos que llevar un contrapunto ahí, pero yo lo soy, muy, muy de logos, sí. Creo que soy más fan de la siguiente tendencia que vas a traer, porque lo que me gustan a mí las camelias. Esa es una flor tan gallega que no entiendo por qué es el logo, la camelia de la marca Chanel. Es que debería ser nuestra. Es que por eso me gusta, la traigo porque la Dama de las Camelias es la nueva colección también de alta joyería de Chanel que se llama 1.5. Uno, porque es por la flor, que es la flor de la camelia, como nos gusta a nosotros, y cinco, por las muchas formas de reinterpretarla, porque puedes ponerla en broche, en pendientes, las hacen en cinco posiciones, para collares, para cinturones, tú la puedes llevar para todas las, incluso para el pelo, que nos quedaría genial. La afer que tuvo Chanel con esta camelia, pues empezó pues ya viendo una obra de teatro, donde el amante del personaje masculino, pues le regaló un ramo de camelias, a la autora. Ella se agenció esta flor porque le gustaba mucho a Coco la camelia, porque resulta que no tiene olor. Entonces ella, como siempre se echaba el perfume, no en perfume en su casa, en la tienda, en las alfombras, le gustaba siempre tanto oler a Chanel, que dijo, la única flor que no me come ese color es la camelia. Entonces la agenció para ella, sin pedirnos permiso a los gallegos, porque es una flor que nace en el invierno y florece en el invierno, como aguanta y resiste el frío, las heladas, entonces es como una... Resiste, muy resistente en árbol, en cuanto a la cortas, olvídate, se oxida al nada, pero... Sí, ya lo he probado, sí. Lo hemos probado, que... y en el pelo un ratito y ya más. Pero para de contar. Por eso, entonces ahora, sobre todo viene mucho en los desfiles en color rosa fuerte, o sea, el blanco y el negro que se lleva para como logos en las bolsas ya no, ya lleva ahora justo en el pelo, o sea, que yo apuesto por las camelias ha hecho una colección de 23 de las 50 piezas nuevas, todo en camelias, o sea que nos podían regalar una. Por ejemplo, yo tengo una, mira, no la he traído en sortija, la tenía preparada, pero como ya se me va la cabeza, una camelia en plata. Ese sí que es un estilo muy, muy chulo para ti, te hubiese gustado mucho. La próxima día lo traigo. Pues apuntamos, la próxima día, además de todo el flamencao que se va a traer, también, Natalia de todo. También va a traerla. Y acabamos con un clásico donde los haya. Rayas. ¿Quién no tiene una camiseta de rayas? Las rayas marineras ya son un clásico, las tenemos en todos los colores, antes solamente era el azul y el blanco, ahora en rojo, en amarillo, desde que Jean Paul Gaultier se agenció ya la raya marinera para todo su estilismo, pues todo el mundo tiene algo en raya marinera, o sea, no entiendo una colección de verano sin la raya marinera, sobre todo porque Pantone ya legitimó el azul de la raya marinera como el color para el verano de 2020, imagínate, se instala en nuestro armario a gran plazo, o sea, ya la podemos comprar sí o sí, después la podemos ir reinterpretar, o sea, vamos a hacer unas rayas que no sean las clásicas, vamos a hacer unas rayas desiguales, unas rayas cortas, unas rayas largas, pero siempre el motivo azul por el mar es fantástico. Bueno, pues nada más veraniego que las rayas marineras, que vienen un verano sí y otro también, y al siguiente incluso repiten, bueno, rayas marineras como tendencia. Y vamos ya con otra cosa. ¿Te gustan las subastas? ¿De arte? Sí. No, te aburre.
¡Ay, qué divertida es! Pero las subastas, imagínate, las subastas online, las subastas en Christie, las subastas de ropa, ¿qué te parece? Si tuviéramos ahí un montón de dinero y cogiéramos una subasta e íbamos a una subasta a decir, ese Chanel, ese Hermès, esas son las subastas que yo te propongo, la subasta de reciclaje de moda. Sería divertido. Bueno, sería más divertido que otra, seguro. Y si es con el dinero de otros, mejor, así no nos costaría tanto. ¿Qué digo con Subastas, esto? cuéntame las A ver, te subastas. cuento. En los últimos 3 años, la segunda mano se ha agenciado absolutamente todo. O sea, teníamos el concepto de comprar, comprar, usar y tirar. Ahora tenemos el concepto de comprar, usar y reciclar, que es, lo puedes reciclar de muchas formas, no solamente de regalándose a alguien, sino sacarle uso y beneficio a esa prenda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues comprar cosas que realmente tenga un futuro y tenga un buen ojo y que sean prendas clásicas, atemporales, muy buenas de calidad y después de usarlas y vivirlas, pues esa moda la podemos vender. ¿Cómo hacemos en la subasta? La última vez, Christie, desde hace mucho tiempo, pues empezó a vender pertenencias de grandes actrices, de grandes personas dedicadas a la moda que la gente las compraba. Entonces, como un buen criterio, varias casas de moda, como Vestiaire Collectif en París, te digo ella, como te digo otras muchas más, pues fueron conscientes de que esta es un buen mercado del lujo, que la gente sea accesible para muchos. Y entonces crearon una empresa donde tú compras algo y quieres algo y lo puedes comprar, vender, volver a comprar, volver a... ¿Qué son los productos más importantes que se suelen vender ahora? Con lo que siempre digo yo, invertir, que es el eslogan favorito del reciclaje, es el bolso, por ejemplo. Invierte en un buen bolso y después se hace duradero. Es una buena inversión. Es que ya veo un bolso y ya me emociono. El tamaño sí que importa, porque para el bolso, y en este caso los grandes como los Hermès, el Birkin Hermès, que llega a triplicar su precio debido a la escasez en el mercado, porque sabes que un Birkin se hace Por por encargo. encargo, entonces como la gente lo quiere ya y tal, pues entonces se triplica en el mercado. Siempre es una buena inversión. Estudiar los clásicos, por ejemplo, un Chanel. Un Chanel siempre es un clásico. Yo en este caso no digo que el modelo que más se vende ahora es el modelo flap, que no hay que confundirlo con el 2.5 que ya hemos hablado de él. La diferencia es que tiene la correa que tiene entrelazada la piel y el cierre con la doble C. También lo compras, es un clásico y lo puedes volver a vender. ¿Por qué no te puedes comprar un negro y después lo vendes y coges un amarillo y lo puedes vender? O sea, puedes negociar con la moda lo que quieras, porque ahora la gente está siempre a la última, entonces ya no hay fronteras. Después hay clubs de fans de bolso, en este caso este es un Celine que a mí me encantan. Es un Celine de la antigua diseñadora, entonces la gente está como muy nostálgica, quiere los bolsos de diseñadoras que han tenido mucho éxito. Esto también es una compra que funciona muy bien como inversión. Y después, sobre todo en este caso, como es Hermès, también es otro modelo que funciona mucho. ¿Pero por qué funciona? Por el color rosa. Dice Vestiaire Collectif que el color rosa, si compras un bolso en rosa, es el bolso que más se va a vender en las plataformas de lujo de segunda mano. O sea, con lo que me gusta a mí el rosa. O sea, yo ya voy a vender todos mis bolsos rosas a ver si podemos comprar otro Otra. nuevo y traerlo. Después están las obras de autor, los bolsos que son aquellos que se diseñan por grandes autores, como siempre venimos ahí recomendando, que tienen como una especie de exclusividad, que se alían con grandes firmas, en este caso es con Dior, pero puede ser las de autor con Fendi, con un montón. Los nostálgicos. Esta es la baguette, la famosa baguette que Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York había comentado que llevaba como un pan debajo del brazo, que le encantaba la baguette. Y desde que ella lo comentó, pues se han cuantificado las ventas. El Fendi es un clásico, a mí me gusta, pero me gusta el actual, o sea, el renovado. Pero bueno, ahí lo dejo porque Fendi, cada vez que lo pone, Vestiaire Collectif lo pone en su plataforma, pues se vende. También la piel, desde que, por ejemplo, como Chanel, las nuevas plataformas ecológicas dicen que, bueno, hay pieles sostenibles, todo aquello que tengamos de piel antiguo, como de cocodrilo, tal, también es una buena inversión a la hora de no solo de comprar, tú también puedes hacer negocio vendiendo. Pues todos aquellos bolsos de nuestra mamá que tienen buenas pieles y que quieras, es una inversión en las subastas horas de lujo que deberíais de tener en cuenta.
Otros bolsos que también vienen, que son aquellos que son muy exclusivos, las ediciones limitadas, todas esas cosas que dices, bueno, pues mira, que se han vendido poco, son una auténtica mina para los coleccionistas. Es una buena. Y después los muy particulares, aquellos que tienen un toque chic, una que ha pasado en pasarela, que tienen colores flúor, que tienen como algo muy especial de PVC o algo, una edición así también. Que lo distinga un poco. Que lo distinga, ¿no?, un poco de los demás. Y después lo que ahí llegamos ahí a las palabras mayores, que son aquellos que son personales, intransferibles, que tienen antigüedad, como las obras de arte. Un baúl de Louis Vuitton es una obra de arte, y sobre todo para darle un poquito más de diferenciación es que hayan pertenecido a alguien importante. En este caso, pues podía haber pertenecido, por ejemplo, el baúl que perteneció a Elizabeth Taylor, no el de la Piquer, el de Elizabeth Taylor. Pues que nos interesa bastante más. También alcanzó la friolera de $110.500, porque no solamente era un baúl de Louis Vuitton, sino tenía, porque había sido ese valor añadido de a quién había pertenecido. O sea, que cuidadito, que a lo mejor podemos ser famosos el día de mañana y aquella bolsa de viaje que decíais que era de Louis Vuitton y le pones tu inicial, pues ya tus herederos o tú lo puedes triplicar. ¿Vale? Yo veo a tus hijos, vamos, forrándose con tu Makuto. Ay, el Makuto aquel sí también, pero me lo voy a poner iniciales. Tengo alguno más que te va a gustar, que algún día lo traigo como especial para este programa. Pues sí, ya sabes, sacarle dinero a lo que tenemos en nuestros armarios y que no usamos. La conciencia de reciclar, ¿no? Del reciclaje también. De bueno, y pasamos ya, finalizamos como siempre con un libro. En esta ocasión nuestra figura es Brigitte Bardot, un sex symbol francés. Sí, un gran icono de moda. Un gran icono. Mucho. Además hay un libro que recupera las claves de su glamour y que siempre la acompañó, porque es una persona muy difícil de trato, según me han comentado, así las buenas y las malas lenguas, pero es una mujer que es muy personal, no le podemos quitar méritos aparte de su carácter, una mujer que marcó mucha moda. Lleva 45 años retirada y seguimos hablando de ella. Ahora hay un libro. Bueno, y tiene un escote que le da, al que le da nombre, ¿no? El escote Bardot. Sí, exactamente. Fíjate tú, que se me había pasado a mí, que me había olvidado. Sí. Bueno, pues ella es una mujer de carácter difícil, pero bueno, en su libro, que es My Life in Fashion, hace un recorrido por su glamour, como creaba modas por el método de no seguir ninguna moda, o sea, ella interpretaba todo. A veces causaba escándalo, pero le daba igual, siempre le importó cero la opinión de los demás, o sea, se le ve por su fuerte carácter, ¿no? Recupera imágenes de la vida de la diva vestida por Dior, Balmain, Pierre Cardin, y nos permite ver cómo nacieron esas señas de identidad que ya después lo reinterpretaba, la individualidad que a mí tanto nos gusta, por ejemplo, el moño ahorcado. ¿Quién no quisiera aún ahora llevar ese moño? Que nadie lo consigue, solamente lo conseguía ella, porque a mí ese moño me parece fantástico, también tenía muy buen pelo, claro. Yo tendría que, no sé qué podríamos hacer con mi pelo, pero bueno, las bailarinas, las famosas faldas abullonadas que tanto después copió Dior, sí. Ella fue la primera que las usó, quitó el famoso tacón carrete que se llevaba para poner las bailarinas porque decía que le dolían los pies, y fue toda una gran precursora de moda. Los estampados de cuadro Vichy se lo debemos prácticamente a ella, todo, los jerseys ajustados de canalés, esos tan finitos. Las gafas de pasta blanca, que las asocias a Brigitte, totalmente. O sea, pues es un libro que a ver si lo consigo y lo voy a traer aquí, que me parece fascinante, y ella es guapísima. Y además es una estética que tú la ves ahora y dices, pues no es de hace 45 o 50 años, sino que es de ahora mismo. Sí, es una estética que se mantiene muy bien, que es muy, muy atemporal. Un día tenemos que hacer así, estéticas, a lo mejor programas de estética de grandes divas. Pues hoy vengo de Brigitte Bardot, otro día vengo de Marilyn Monroe, te parecería maravilloso, ¿no? Sí, pues nos parecería ideal. Tú solo tienes que pedírmelo, ya lo sabes. De entrada, la próxima semana te quiero aquí de flamenca, que lo sepas. De flamenca, a ver dónde consigo. Bueno, ya está la reinterpretación moderna del flamenco. Donde esté en lunar, me pongo una flor. Castañuelas no, que no me gustan, por ahí no paso. Pero un abanico, ya vengo. Ya le vas dando una vuelta. Ya es que lo bueno que tiene Natalia es que en cuanto le das así un pequeñito reto, a ella le pones así y ya ¡pum! Sí, sí, ¿sabes por qué? Porque me pasa como Brigitte Bardot, que es que a veces me da exactamente, no a veces, me da exactamente la opinión de los demás, vamos, estoy por encima de todo eso. Si queda me bien, la paso así, por aquel lado. Totalmente, vamos. Bueno, pues veremos la próxima semana esa reinterpretación que nos hace Natalia. Y nosotros vamos a hablar de moda reciclada, como siempre, con Carmen Pichel, y a la vuelta volvemos con Corazón.
Bueno, ¿os acordáis de la última entrega de las alpargatas? Pues hoy seguimos con un trabajo que viene de ahí directamente y que parte de ese trabajo nos va a servir para lo que vamos a hacer hoy. Seguimos con las comuniones, seguimos como invitadas, bueno, nuestras hijas invitadas, nuestras hijas, nuestras nietas. Entonces, vamos a aprovechar todo eso que hemos aprendido el otro día y vamos a hacer un tocado. Un tocado excepcional para ir, pues eso, con esa idea de ya que no sea todo diademas, que no sea todo coronas de flores, vamos a cambiarlo un poco, vámonos un poquitín más ahí a Keimots, a esas cosas un poco más hippies. Bien, ¿qué necesitamos para hacer este tocado? Pues necesitamos todo aquello que habíamos visto también en el último programa, este maravilloso tocado, que es que estáis viendo ahí en imagen, que es una pasada. Eso, los encajes, las muselinas, las cintas, todas esas cosas que hemos guardado en las cajas maravillosas de los tesoros, pues volvemos a traerlo aquí. ¿Por qué traigo otra vez los mismos elementos? Porque podríamos coordinarlo con las alpargatas de la última entrega. Por eso traigo y sigo trabajando con los mismos elementos. Entonces, aquí incorporamos uno nuevo, la muselina. Una muselina que, bueno, que yo he rescatado de cortar, pues sobraba mucho de una lazada del vestido de comunión de la niña, y entonces hemos hecho esta tira que vemos ahí, que es albies, de muselina muy fina, de unos 20 y muchos 30 centímetros de largo por unos 3,5 de ancho. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues vamos a hacer un lazo, como ya hicimos en la otra vez, que es zapatero, pero muy simple, sin que cuelgue, solo la lazadita. Entonces, doblamos a la mitad, cerramos, y lo veis como ya está ahí doblado, quedan dos asitas, y lo que vamos a hacer con ello es ahora fruncirlo, y ya tenemos el lazo base de nuestro tocado. Como la muselina de seda natural es tan maravillosísima, esto ya serviría para ser exquisito prendido para el pelo. Pero vamos a más. También hicimos un lacito más pequeñito para las alpargatas. Bueno, pues ese mismo lazo lo traemos aquí de nuevo, también así tan mono él. Y ya tenemos otro elemento más para utilizar para este prendido del pelo, para este tocado. Tenemos eso, las medidas que repetimos, o sea, los 20 centímetros de largo. ¡Ah, no! Que me estoy perdiendo. Ahora lo que os voy a contar no es cómo se hace el lazo, que esto ya os lo conté en la anterior entrega. Aquí os voy a contar cómo se hace la flor, que también pusimos en las alpargatas, pero que no os conté cómo se hacía, para no alargarme demasiado en ese programa. Entonces, tenemos esos 22 centímetros de largo de la puntilla, que es la misma que el lazo. ¿Qué vamos a hacer con ella? Fruncirla más o menos en un tercio del ancho, por uno de los bordes, pero no al borde de todo. Dejamos como centímetro y medio, como veis ahí en la imagen con los puntitos. Y pasáis un hilo, una aguja y un hilo, vais frunciendo. Lo que nos dije al principio, este reciclaje es muy facilito, o sea que seguimos. Bien, fruncimos, apretamos, y ¿qué hacemos ahora? Juntamos los dos cabos, que lo vais a ver, mira, ahí como lo veis en esta imagen, y ya lo que hacemos es unirlos, pasamos una puntadita para adelante, otra para atrás, y ya nos ha quedado una flor preciosísima. Pero como no hemos ido al borde del todo haciendo el frunce, nos ha quedado ese poquito que nos va a hacer lo que es el centro de la flor. Apretamos fuerte, sujetamos y ahí la tenemos, el centro de la flor, que la veis ya puesta sobre la alpargata del otro día, que ahora la vamos a trasladar a este lazo que estábamos montando. Ya tenemos la flor, tenemos el lacito de puntilla, vamos a hacer un lazo de raso para dar distintas texturas y distintos anchos. De un centímetro de ancho, por más o menos, pues unos, debe ser 18, 20, no recuerdo, sí, ahí lo tenemos. De largo, doble. A más o menos 10, hacemos un prendido para que haga un lacito como el que hicimos. La fórmula es la misma que hemos empleado en hacer el lazo de puntilla. Bien, ya lo tenemos el prendido, y lo que vamos es colocando sobre el lazo inicial de muselina, a un lado de ese centro que tenemos fruncido, la flor que estáis viendo. Al otro lado vamos a colocar el lacito que hemos hecho de encaje. Y en el medio, el lazo que acabamos de hacer de rasito, de un centímetro de ancho. ¿Y qué nos queda? Este maravilloso prendido para el pelo. Lo podemos poner sobre una diadema, lo podemos poner sobre una pinza, o ponerlo sobre una peineta, como veis aquí, que he decidido hacer yo. Pero vuelvo a la imagen, esta, que es muy importante, que es la imagen final. Lo ponéis sobre un papel
que sea durito y lo prendéis así con alfileres, que la muselina de seda se adapta muy bien y os va a hacer ese efecto así lánguido y caidito para que sea no un lazote así como de princesa Disney, sino una princesa un poquitín más guerrera, con esa languidez y ese así, que nos va a encantar, ya lo veréis. Así que ya está listo. Ya tenemos otro trabajo fácil, 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 que nos da el look completo con las alpargatas del otro día para poner en el pelo, pelo y alpargatas a juego, y esta es una invitada perfecta para una comunión, pero también es una niña de comunión perfectamente vestida con unos zapatos, unas alpargatas y un prendido para el pelo, ideal, ideal para dar ese toque diferente. ¿A qué apetece? Pues venga, a trabajar y a disfrutar. Nos vemos el próximo día, que esto tiene una tercera parte. Pues tiempo ya para hablar de todas estas noticias que aparecen en las revistas del corazón esta semana. Hoy con Laura Pérez. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Rosa Portela. Buenas noches. Y Ángelo Pulito. Buenas noches, Ana. Eurovisión. Eurovisión. Ay, Ana. Ya tenemos casi todo listo para esta final y a puntito, Tengo que decir que España ha hecho un grandísimo trabajo, ya vi la puesta en escena. No sé. Y este año... Me han contado que en ese segundo ensayo que hizo Miki estaba todo el mundo enfervorizado con cómo lo hacía, que todo el mundo eran críticas buenas, que daba buen rollo, que era como que contagiaba alegría. Sí, es me lo he estudiado por ti, A ver, yo te digo una cosa, yo cada año ya he aprendido desde que estoy en España a mirar, a juzgar, a dar dentro y desde fuera. Desde dentro y desde fuera. Y sobre todo quiero esperar siempre la final o por lo menos la actuación entera con la puesta en escena hecha. Y ahora que la he visto, porque ya la canción lleva muchísimos, 3 meses ya, en la radio ya desde que salió, y ahora puedo decir que estoy súper contento de la apuesta. Sí, hacemos apuestas. Trabajo. ¿Eso crees que entra entre los 10 primeros? Yo digo que entre los 25 primeros. ¿Cuántos son? En los países, 26. Yo creo que entre los 25 primeros. Yo creo que de 18 o 19. Bueno, ¿quién va a estar más arriba? ¿España o Italia? Italia, ¿no? Italia ha empezado como una grandísima favorita, he visto las actuaciones, a mí no me está convenciendo mucho. Pues lo dice Ángelo, que pero el... Que además hoy es que, mira tú, además... Pero Italia era muy favorita tuya, además. Sí, no, es una canción que me encanta, ganadora de Sanremo, que es mi festival por excelencia, pero hay que ser honesto, estamos enfrente de un público europeo, somos muchos países... Y hay muchas propuestas distintas. Este año tenemos la suerte que no hay canciones que levanten al público y muchas. Y España es una de estas que es colorida, entretenida y funciona. Es festivalera. O sea que no hay muchas así festivaleras. ¿Y por quién apuestas tú de primero? Aparte de España, claro. Bueno, aquí. Países Bajos, está muy bien. Después... cuidado con... Es que hay unas cuantas. Hay tanta... Australia, me encantaría que ganase. ¿Sí? Me encantaría que ganase. Hombre, Australia. Además, el próximo año nos podríamos ir a Australia. Sí, tú, Ana, sobre todo, porque vas siempre a todos los de festivales. Claro, ¿no? Pero Australia me motivaría bastante. Australia me motivaría bastante. Hay un contrato con la televisión pública, sería en Alemania. ¿Sería en Alemania? Sería en Alemania. Bueno, ya no me interesa tanto. Ya, que no gane. Porque se da que Eurovisión no se puede. Bueno, es verdad, hay que decir una cosa, una noticia que salió hoy. Porque son muy forofos los australianos, ven el Festival de Eurovisión desde hace muchísimo tiempo. Si es invitado nada más. Hoy salió una noticia que John Lassand, que es el presidente del concurso, digamos, de la EBU, del Eurovision Broadcasting Union, el próximo año está extendiendo Eurovisión a Estados Unidos, quiere que llegue el formato hasta Estados Unidos. ¿Pero es otro concurso? O sea, es Eurovisión que se extiende. American Vision. Claro, si era Eurovisión allí o entra a Estados Unidos. Tendría que entrar a Estados Unidos. Pues si tú imagínate, con todos los...
los latinos... Entonces no puede ser Eurovisión. ¿Cómo le van a quitar el nombre de Eurovisión? De... Eurovisión es una marca ya, no se puede quitar ese nombre. Ojo, no. Pero, bueno, Eurovisión y la música, tin, 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 y Allende del Atlántico. No se puede. Bueno, tenemos hasta la música, yo estoy, vamos. No, no, no puede ser. Tú estás nervioso ya. Yo estoy nerviosísimo. Está genial. Os prometo que estoy nervioso. Está genial que entre los países sudamericanos, porque esos sí que podemos conseguir algún votito. ¿Pero tú qué quieres? ¿La OTI otra vez? No, no, es verdad. Ya no más quiero que haya algún país que nos vote. Pues la OTI ganamos la OTI. España ganó la OTI, ¿eh? Pero murió ya la OTI, ya no existe. Pues la OTI ya está fuera de... Hay Viña del Mar. ¿Qué hay ahora? Viña del Mar, nada más. Viña del Mar, sí. Bueno, pues veremos qué pasa en el Festival de Eurovisión y veremos qué pasa con Carlos Falcó y Esther Doña. Caña. Me tiene a mí en un sinvivir esta historia. A mí me da incluso un poco de lástima este hombre. Con unas mujeres tan importantes y guays que tuvo aquella con Janine Giró, que era maravillosa, Isabel Preisler, Fátima la Cierva, que después de todo... Pues, y acabar con una señora... Que, hija, yo no quiero ser machista ni echarle la culpa a la mujer de que él grite, pero nunca realmente, nunca se le vio en... Hija, siempre fue un marqués. Le sacó de sus casas. Le sacó de sus hija, casillas, siempre fue un marqués con una apariencia de marqués, con unas formas. Perdió el marquesado. Ahora, perdió el marquesado porque tuvo que ser una buena bronca para que te llamen la atención de un hotel, para que venga la policía y para que te lleven a un calabozo. Sí, es sí, que sí. Eso no puede ser. Pero mira, ahora están de compras y ya están muy contentos. Están como cuando la reina Leticia y la reina Sofía tuvieron aquello en Mallorca, que después salían, que después todo el salían en todas partes, así como súper gustada. Así están ahora ellos. Es que el momento peor es en plan hacer estas cosas. Es que de repente es que ahora no dice lo ves que nunca, le sirvió. Y te das la vuelta y estás en el Gadis y están todo en la tiempo, calle. Están, sí. Ya y bueno, y que le sirvió mucho, porque nunca más, esto fue a finales de febrero, esta bronca, nunca más desde finales de febrero han vuelto a discutir por nada. No, porque están no felices. Pues porque no les dio tiempo ni siquiera. No quiere ir al calabozo, dice. Prefiere de compras. Claro. No quiere volver. Cada vez que venga va a discutir, Carlos bueno, se la y que lleva conste que compras. También os voy a decir que eso fue una cosa que sacó el mundo. Que realmente, si el mundo no llega a sacar esto, nunca lo sabríamos y tampoco sabemos cuántas broncas habrán tenido ya. En casa. Aquí porque fue un hotel. Hombre, claro. No sabemos cuántas broncas habrán tenido, porque no, realmente esta es la que se hizo pública. Pero si no llegan a saber, si no llegan a decir eso, pues seguiríamos teniendo esa imagen tan idílica de ella, tan buena, tan bueno, malosita. Bueno, lo que está claro es que. Ojo, no se lleva, cada vez las relaciones están más tensas con sus hijos, cuando además ellos sí que tenían relación, etcétera, sí, sí. etcétera. Bueno, ya ves que ni siquiera con Tamara, que sí. Es una santa, eso una santa. Cierto, eso dice mucho de y, eso dice mucho y bueno, de la relación. Y incluso Duarte, que no decían que Duarte, el pequeño, que era como hijo para ella, sí, que vivía con ellos, ahora Duarte ya no vive con ellos tampoco, ya nadie vive pues con ellos. Tamara ha llegado a decir que a escoger visitas como si... estuviesen separados de niños. Con la buena samaritana que es. Es que... Bueno, es que lo que en plan, está claro... Papá, si quieres nos vemos yo y tú, pero paso de... Sí. Paso de la doña. Sí, lo que está claro es que ella, además, que quiere hacerse con todo, porque realmente... Ya verás cuando con la herencia. Realmente, sí, bueno, pues van a tener un buen rifirrafe, porque ella realmente... Parece ser que la bronca fue porque los aceites estos de oliva virgen que cultivan en finca de vacas, o ¿cómo se llaman? Sí, sí, casa de vacas. Bueno, pues los comercializa pues como aceite de oliva virgen. Ella quiere hacer cosméticos, jabones y cosas, me imagino, que con su nombre, claro, y hacer publicidad... de sus cosméticos. Virgen Estradoña. Y no están de acuerdo ninguno de los hijos, que son los que gestionan ese patrimonio, porque claro, los hijos son pero ella quiere gerente, productor. Empresa, que con la otra claro. Que repartir y se hace las cremitas, se las pone a su nombre y ya claro, está. Él quiere hacer una caprese ahí, echarle un claro, chorrito de... Claro, un chorrito de aceite. El oro de España, ¿no? Hombre, no pinta muy mal, Carlos. Yo creo que ahí deberías tomar ya sí. Cartas en el asunto. Carlos acabó... Ya Carlos digo, está embobado. Está no tiene, embobado y no tiene voluntad. Y está acabado, ¿eh? Se le ve que esto ya mucha operación y mucho tal, pero no. Este y Tamara, hombre. Que acabó la relación.
Pobre Tamara. ¿Qué me decís? Que sí, no sabía yo pobre eso. Tamara. Yo eso no lo tengo aquí en sí, hija, lleva ya varias semanas. Lo que más me gusta del titular es que lleva varias semanas ya pensando en dejarlo. Plantea. Pero si lleva varias semanas que no sé de relación. ¿Pero cuánto lleva pues, esta mujer claro. de relación? Lleva varias semanas barajando si dejarlo o no. Claro, y al fue final el tiempo decidió... de llegar a Dubái. Sí. Volvieron y ya se lo pensó. Ella esperaba algo más. Ella es muy religiosa, pero yo creo que no le daba lo que ella quería. Porque él le daba así un poco de cosa tocarla. No sé, como... Porque estaba delgada. El caso, es que, el caso es que la relación se fue enfriando y se enfrió de todo. Bueno. Pero quiere seguir siendo digamos muy amiga de él. Él prefería, me parece, que ir a misa antes de... Estaba congelada. Sí, ya. Congelada. Ya. Pues qué no pena. Frío, ahora que veíamos ahí ilusionada la niña, ¿no? Bueno, pero sí, la vamos a ver en Masterchef. La vamos a ver en Masterchef, que están ya en eso, ¿no? Claro, en claro. Sí, claro. Además ella dijo en plan, mira, lo dejamos, queremos, quiero seguir siendo amigo tuyo, pero es que ahora estoy volcada en Masterchef. Es claro. como si estuviese preparando una suposición. Claro, es más, os voy a decir yo ya algo que me vislumbro yo. A lo mejor en Masterchef Celebrity viene algún nadador o algún waterpolista o sabes, siempre hay algún deportista de estos de élite bien pues mono es que... y a lo mejor se nos enamora de Masterchef. Que haya... Tamara tiene que tantos filtros. El perfil del deportista de élite le va mucho. También a su hermana se fue con un deportista de élite y ella es muy... Ya dice siempre que le encanta Verdasco, le encanta un deportista de élite y a mamá también le gustan los Perdona, deportistas. Perdona, y Enrique estaba con una deportista de élite. Los deportistas y los deportistas y las Preisler. Lo veo. Las Preisler. Los veo. Pues sí. no fue al tenis y perdió la oportunidad de conocer a alguno. No como los reyes eméritos que lo pasaron pipa. Qué risas se echaron allí. Una complicidad que no tuvieron ni de novios. Sí, sería genial. Sí, sí. No sé de qué estarían hablando, pero me intriga muchísimo. Están in love. Ella le hace así y le habla bajito para que nadie se entere de lo que está. Laura dice que es de Leticia. De Leticia. Sí. Mira, estamos ahora pues bárbaro, sí, la pringada que trabajé ella. No, mira, tú cuando la veas venir, sepárate, que ya sabes que luego te da manotazos ahí. Y él, eso, no sé. Mira, yo no sé lo que le dice ella, pero él se vuelve loco de risa. Le hace tanta gracia, le mira a los ojos como no la ha mirado jamás. Oye, qué complicidad, la chispa qué complicidad. De la reina Sofía, no sí. sabía yo pues que tenía esa chispa. Bueno, se rumorea que la reina Sofía tiene un amigo más que amigo multimillonario ruso. Pero multimillonario. Que está teniendo todo lo que no pudo hacer. De verdad, toda qué vida más interesante vuestro rey. Sí, muy multimillonario. Muy multimillonario. Muy multimillonario. El rey, yo creo que le estaba diciendo, Sofi, estás pasando. Yo creo que él ahora se está dando cuenta con esas cosas. Esta es un desbarrunte, ¿no? Él se está dando cuenta de que Sofía al final tiene un puntito. Tiene su punto. Bueno, mira, porque Sophie, mira, se han separado. Sofía está estupenda. Se han separado. Es verdad. Ella a lo tonto, nadie le anda ahí detrás dando la brasa. Claro. Y ella se la ve siempre súper sonriente, súper relajada. Mm. Me voy con mi hermana no sé dónde, me vengo. Sí. Se rumorea que está con este. Está bien. Y el pobre. Él está achacado. Ahí dándole al velero en San Seixo con la pandilla de Pedro Campos, ¿no? Sí. Y después, pues es bastante más aburridillo. Ya, ahora voy al velero, ahora plan. Me caigo. Me caigo ahora otra me vez caigo. Y voy al velero. Voy, el plan velero es más aburrido. Me gustaría saber cómo lo sacan de ahí. Porque son unos veleros muy pequeños. Y entonces bajar, baja. Pero subir de ahí, no te creas que es fácil, ¿eh? Yo creo que le ponen un arnés y lo izan. Yo creo que a veces, incluso lo dejan allí. Les dicen, mira, mañana te recogemos. Es que es eso, porque él no va, al barco no va por el pantalán. ¿No sabéis que hace 2 años se rumoreaba que se lo llevan a Sevilla? ¿No os acordáis de lo del jamón? Que sí. Iba a casas de alguien que le pusiera un poco de jamón, un poco de whisky y un vino en Riojita y ya, ya te lo llevabas para casa y ya no te salía de allí. Tú le ponías un jamón, un poco de jamón y del bueno y un Rioja bueno. Y el de allí ya no se te movía hasta el whisky. Por eso, después... como en Galicia se come muy bien, ahora te no sale. Aquí en Galicia se come muy bien. Ahora ya cambió el jamón por la centolla. Sigue viniendo tanto. Oh, sí, viene cuando hay las regatas. Estas son una temporada en invierno básicamente. Sí, empieza en septiembre. Y ahora como tenemos clima totalmente mediterráneo, menos nada mediterráneo. Ya no tenemos clima atlántico, tenemos mediterráneo. Hoy en 30 grados. Un clima mediterráneo, una cosa loca. De loca, loca.
Bueno, pues mira, los Reyes Eméritos, que parece que vuelven a tener así mucha complicidad. Que nos alegramos mucho. Sí, nos alegramos mucho. Esas parejas, esas cosas de parejas. Sí, muy buena vibra, Laura. Y, sí. Y Lara... Dibildos. Lara Dibildos. Lara Dibildos. Lara Dibildos y Álvaro Muñoz Escás sí que vuelven a ser muy amiguitos. Mira, bueno, amigos han sido siempre. Sí, nunca dejaron de ser amigos. Lara sí, es sí lo porque que ella tiene. Es también muy samaritana. Lara es lo que tiene. Pobre. Bueno, Lara es lo que tiene. Y él estaba harta de tal y dijo, mira, lo voy a poner a trabajar yo porque si no, no hay manera. Mira, ella cree que así también, de todos modos, que mucha gente le irá porque le da tirón. No sé, yo como él es muy buen actor, sus dotes de actor. ¿Sabes por qué es muy buen actor? Él es buen actor. Ahí, pone ahí que hizo... Él es buen actor. Hizo... Sí, desde luego, Camela. Él es buen actor. Pone, pues durante bastante tiempo hizo un curso de actor. Bastante tiempo, bastante no sabemos tiempo, si bastante tiempo son dos horas o bastante tiempo. Eso es así como... Es un mira, curso la gran actriz... No sabemos, la grandísima pero hizo bastante tiempo. Fue la Barrachina. Que tuvo escondido el, la hija de, sí. De Muñoz Escás. Sí. Esta sí que fue una gran actriz. Es verdad. Sí. Aquel, estaba aquel, yo pensando. Ya no me acordaba. Yo y, mira, claro. Y la hija ahora desapareció. Esta sí que fue una gran actriz. Veintipico años haciendo un papel. Desde diciendo, luego. Mira, este en dos actos uno a otro. En dos andos, pero eso no. Es una cosa que callas para siempre. Eso no se claro, puede es un descubrir poco, de repente. Bueno, y es verdad. La hija esta ahora desapareció. Ahora no se sabe nada de ella. Claro. Sí, pero también estuvo viviendo con Lara Dibildos, no sé cuánto sí, tiempo. Sí, claro, ¿eh? Lara Dibildos es una ONG. Lara Dibildos la tuvo en su casa con su hermanito para estar juntos y tal, y para que estuviese... Pues te digo una cosa, será el cambio climático que ahora no entendemos más de invierno, de sí. Verano, qué pasa, pero antes en las revistas llegaba esta temporada, nos acercábamos al verano y todo el mundo, las parejas se separaban. Y ahora parece que son más felices en el verano. Pensé que los reyes son más felices, claro. Lara Dibildos es más felices. Pero qué pasa, y ahora la gente Ibiza no va más soltera. No, no, porque esto no va. No son bueno, pero de la Ibiza. Barrera. Los la, reyes no son perfil de Ibiza, son más de Mallorca. La barrera, y no la de barrera, la barrera del verano, ya sabes que lo pone el triquini de Obregón. De Obregón. Por ahora ya no somos ni conscientes de cuándo empieza, porque ya no hace el... Efectivamente, el posado de Ana Obregón. Entonces no sabemos muy bien... Ana Obregón no puede porque Ana es madre y padre y, Ana, y, Ana, y no puede hacer que no más. Tiene tiempo, pero está en MasterChef. Que por cierto, sí. Sale en las revistas y a mí me parece una noticia muy buena. Su hijo, Alex... está guapo, está muy, muy bien. Guapo, es lo que está iba a decir. Guapo. Sale bueno, recuperado, contando sí. Su nueva vida, sí. Ta, ta, ta. Y realmente sale muy guapo. Sí, sí, está a muy bien. Mira que... fue unos momentos muy difíciles, ¿eh? Y está muy sí, se sí. Le ve bien. Es lo que tiene sí. La de en italiano, suele. Claro, claro. Claro, claro, Ángelo. Ángelo, hoy está, mira, Caro, hoy está más feliz que una perdiz. Sí, porque sí, claro, se nota que está, en... está claro. Eufórico. Claro, vamos, salí está de trabajar, como estoy nunca. Ya de vacaciones. Está de vacaciones, de Eurovisión. Mañana Torremolinos y bueno, es que, está que vamos. Mira, yo... Ay, las revistas me gustaron, mira. O sea, está genial. Todo... Sí, ¿qué revista problema tenemos? ¿Cuál es tu problema? Noticia preferida de las revistas? ¿Qué, pues hoy me gusta. Terelu. Terelu, ¿qué va a ser? Las tetas de Terelu, que son muy grandes. Las tetas de Terelu han sido... Es, bueno, además, compré la revista a las 7 de la mañana, estaba medio dormido con mi café en el tren y dije, mira, vamos a ver qué se cuece. Y nada, leo Terelu, me quitaron grasa de la tripa y me la pusieron en el pecho. Pregunté a mi doctora, mire, este pecho tan grande, ¿cuándo se me va a rebajar? Porque yo quería unas mini tetas, quería una 90D. Estaba con una amiga, yo evidentemente no entiendo mucho de tallas y de letras, y mi amiga estuvo como media hora explicándome la B, la C, la curva, la no curva, la copa. La copa de... Y dije yo, pero esta mujer quiere ponerse en su cuerpo un número y una forma pero predefinida. ¿Sabes qué pasa? Que le quitaron la grasa del abdomen y ya que se la habían quitado, pues ahora que... ¿Qué hacemos con todo esto? Tirarla, podían tirar un poco. No se ¿eh? Puede desechar nada. Podían tirar bastante. Pues parece que le va a rebajar en breve. No pues mucho cuándo. Le tiene que rebajar, porque ahí no hay mucho más que una 90. Pues una 90, ve. Yo me quedo con te esto. Te lo digo porque yo... Yo me quedo con esto. Me quedo con esto. Yo te digo 90. Que hay 90. 90 B es la que quiere. Sí. Es la que quiere. La que quiere, la que le pusieron una 100. Y ahora tiene le pusieron más. Una D o... A ella le pusieron más, no le hicieron caso. A ver, 90 no la hicieron uso caso. Yo, no es por nada, pero... No le hicieron caso. Como o sea decía que... Belén, Dinamarca. Mucho le tienen que bajar. Pues ella no está muy contenta hoy.
pero bueno. Y nada, quiere volver otra vez a Telecinco, ¿eh? Ah, quiere volver a Telecinco, pero no era en mi vida, voy a volver ahí. Echa de menos a todos sus amigos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en un pronto. Echa de menos a los colaboradores, ella no lo puede evitar, pero no puede estar sin ellos. Sí, el dinero es lo que echa de menos. La vera superviviente está siendo ella que está fuera de la isla y que está pescando, porque tira el anzuelo y nadie lo recoge. Nadie. Y no hay ningún pez que está ahí. Nadie. Telemadrid... No le hizo. Y mira que Telemadrid... Con Telemadrid, ojito. No le hizo ni caso, además, porque ella soltó ahí el temita que fueron los años más felices de su vida. Se fue que le encantaría volver. Al aniversario, como no iba a poder, estoy dolorida, pero como no iba a poder. Es que lo que pasa es que esta gente no se adapta y llevan muy mal eso de ser colaboradores. Eso les parece así como una cosa denigrante. Sí. Entonces, bueno, ella sufrió muchísimo el momento en que pasó de presentar en verano el Deluxe a que se lo quitaran y ahora que le dan a Kiko Hernández también. Y ahora se enfadó con Kiko Hernández porque sustituyó a Jorge Javier cuando le dio el ictus esos días. Y entonces era para decirle, hija, ¿y Kiko Hernández qué culpa tiene? Enfádate con los directores, además, con los además jefes, no tienes por qué enfadarte con nadie, está claro que tú ya... ¿Y por qué le sustituyó Kiko Hernández si está Paz Padilla? Porque no les llegan los días. Paz Padilla también está haciendo una obra de teatro y entonces se turnan. Este programa no tiene presentador, tiene... Porque pero también está Carlota Belén, Corredera. ¿No? Claro. Belén presentando. No, Belén. No, bueno, claro. A mí me hizo muchísima gracia, que esto de verdad me alucina y lo siento por los belenistas, pero Belén Esteban haciéndole la entrevista a Jorge Javier por la recuperación... ¿Qué dices? Claro, Jorge Javier se incorpora a un deluxe, ¿no? Me parece. Sí. Y le hacen una entrevista, es verdad que luego entraron todos y tal, pero la entrevista como de te voy a entrevistar y tal, ¿quién se la va a hacer? Pues un colaborador le va a hacer una entrevista. ¿Pero qué dices? Y la entrevista se la hizo Belén Esteban. Yo creo que Belén Esteban tiene detalles que además entre ellos que se emocionó un montón y qué tal, y que en un momento dado, pues además le regaló, pero es que, a ver, no sé. A mí me encantó el momento que le regaló un San Judas. En ese programa van al final a mí fue a ser el único presentadores todos menos Terelu. Terelu es no. Que, es claro, sí, no. Efectivamente, se ha transformado. Es que era muy lenta, muy aburrida. Y que conste una cosa, que se la salvó muy bien, porque sinceramente Jorge Javier, que evidentemente tiene muchas tablas, le hizo una entrevista muy chula. Quiero decir, contando así un poco pues cómo era ese cambio y tal, y entonces incluso cuando ella no le hacía esa pregunta, él la dirigía un poco hacia ahí, ¿no? Entonces, claro, queda bien, pero es que era, por una parte queda bien porque le salvó mucho tiempo, pero por otra parte lo dejó más en evidencia, ¿sabes? De ahí. Y yo lo estaba viendo en mi casa y decía, jo, qué pena que vuelvas con todo lo que supone para ti, con todo lo que contó, que estaba muy interesante en todos los aspectos, ¿no? En cómo cómo lo había asumido, 100.000 cosas, un poco que podías empatizar, ¿no? Era un momento en el que estaba haciendo muchas cosas y yo siento que pues, mi gran oportunidad en la vida, que era lo del teatro, y eso no lo voy a poder recuperar, y aunque vuelva a hacer algo, ya no va a ser esto, no es esto, ¿no? Y que siento como que he fracasado y tal, y que lo estés contando un poco en ese tono, y tengas enfrente a alguien que te quiere mucho, pero que no sabe manejar esa situación televisivamente. ¿No? Claro, no me refiero a eso. Y entonces, la estaba viendo y decía, jo, qué pena que vuelvas, que puedas dar este tipo de entrevistas y que tengas enfrente a alguien como Belén, que te saque tan poco partido. Menos mal que que maneje tan poco esta historia. Bueno, yo creo que tampoco interesaba al final a la productora o a este deluxe. Hubiese sido sí o sí a la gente que le interesa este tipo de programas de corazón. Hubiese sido, de todas formas, la gran vuelta. Que tampoco pasa nada, porque fíjate, curiosamente, una de las cosas que contó es que había grabado con Bertín Osborne, el de La Casa, y tal, y dijo, bueno, se va a emitir ahora y tal. Es verdad que con él sí que volví a hacer algo un poco, porque claro, de repente quedó totalmente obsoleto la entrevista que teníamos grabada, y entonces volvió a hacer, aprovecharon, recordar, ¿no? Que habían aprovechado así algunas cosas de antes y tal, pero había ido a grabarla otra vez para poder actualizarla y tal, ¿no? Y que con él sí que había hecho algo, ¿no? Hablando así de cosas. Y entonces sí que en el programa, por lo menos en los cortes que vi yo, que yo no vi ese programa de Bertín Osborne, sí que, claro, contaba un poco más ya esta historia y, claro, en otro tono. Ya, claro, ¿no? Es que otra cosa. Claro, en otro tono. Pero no habría...
gente que entrevistarle sí. que Belén Esteban. Bueno. Pero bueno. Es que Bertinio lo veo poco. Desde que mintió diciendo que ganó el Festival de Sanremo. ¿Cómo? Que recordemos a los que nunca ganó el Festival jamás de Sanremo. Jamás se lo vamos a perdonar. Jamás Bertín, vamos a perdonar. Con esto no se juega. Ah, pero dijo él que había ganado. Sí. Claro. No. Bueno, por favor, ¿no os acordáis, que dice un máster, dice ¿no os acordáis de esa historia? Yo claro. de Bertín no, pero de Ángelo poniéndonos en el grupo de WhatsApp de... No me lo puedo creer. Es que es además tengo este vinilo de este pero Festival es que de Sanremo. Pero es que yo lo que no puedo entender es cómo alguien puede decir eso, claro, pues que sabiendo que es un tío famoso, que lo puedes averiguar. Es que a lo mejor él cree que lo ganó. Y que te claro, lo se cree que Italia es Sri Lanka y... Bueno, y aunque fuera, sí, exactamente, aunque fuera no sé claro, dónde. Que se busca eso se busca, joder, es que eso es una... ¿Y no creéis que igual él cree que lo ganó? Pues es que digo yo, porque si no, no puedes tener la osadía. Que se lo diga. No, no puedes tener la osadía de decirlo así tan alegremente, ¿no, hija? Bueno, él se encontró que había triunfado. Y pero se presentó, pues no, fue al festival realmente. Claro, sí. Ah. Hombre, ya sí fue. Hombre, ya eso hubiese sido un poco extraño. ¿Y en qué puesto quedó? Pero es un poco como España en Eurovisión. Muy abajo. O sea, no quedó ni entre los 10 primeros. Bueno, no, pero no, ¿sabes no, qué va, pasa? Le sirvió para ganar dinero, que es otra cosa. Bueno, se después presentó ganó, al público italiano, como muchísimos otros españoles. ¿Y qué canción llevaba? Buenas noches, señora. No. Hasta la vista. Amor Mediterráneo. No, este disco lo tengo también. No, la canción se llama... El único disco que tengo y no lo quiero tirar porque la canción es buena. No triunfó, ¿no? Pero, la canción no es no, de la canción era sobre una niña. No, aquí en España no es una canción. No llegó aquí. Mala, quedó en mala San Remo. Ganas, ¿eh? Pero mira, quedó en San Remo. Aquí no llegó esa canción ya. No. Lo que va, no, son para... En fin. Cuántas cosas. Por cierto, hablabas tú de las parejas y que todo el mundo se separaba y tal. Pues no, hay gente que está súper feliz, como Marta Sánchez, que está súper feliz con este nuevo novio. Que a mí me impresionó, una, porque no lo había visto el novio y no me pega nada con ella, así físicamente. Dos, porque están enamoradísimos. Y porque llevan un año y yo no lo sabía. Sí, no sabía yo que llevaba un año. Pues, ¿por qué no pues estás, porque Ana, el tiempo ¿no pasa rápido. Claro. No estás, pero ya habían salido primero alguna vez en sí. las revistas. Sí. No estoy lo que pasa que no había estar. Declarado San Morta Profundo. Mira, tan cursi, debió de ser bueno. en Semana Santa, pues del año pasado. Sí. Ella, pocas veces salieron durante este año, quiero decir, tampoco es un personaje mediático que participe muchísimo. Pero bueno, pero es muy amigo de los amigos de la pandilleta esta que tiene allí, van muchos. Y ella, cada vez que se acercan a hacerle una entrevista o a dar unas declaraciones, ella siempre recalca lo feliz que está. Y yo me alegro mucho porque me gusta Marta. Está muy enamorada. Vosotros sois muy artista. Sí. Está muy enamorada. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa. La próxima semana veremos qué pasa con Supervivientes, que las azúcares se han ido. ¿Qué pasa con el Festival de Eurovisión? Que nos lo va a contar todo Ángelo, que lo mandamos y de... poco más, porque nos va a contar de Eurovisión y apaga y vámonos, no hay más. Sí, podéis. Ya podemos estar calladitos y venir sin información, porque nos la vas a dar la canción toda. De entrada de Eurovisión como antes. ¿Sí? Ah, vale. Pensé ya que le vas a cantar alguna de... Yo te canto la que gane, fíjate, vale. Me la aprendo. Con que gane Albania, prepárate. Uy, la tarareo. Tarareo. Vale, ¿no? Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. La próxima semana, mucho más.